El Centro Cívico Sin Paredes es una iniciativa del Viceministerio de Paz, acuerpado, financiado por UNICEF. Entonces es una medida maravillosa a través de la cual pues el centro cívico descentraliza su impacto en la comunidad, porque el centro cívico va a llegar a las comunidades. Al ser sin paredes viaja al resto de las comunidades, ¿no? Entonces esto es algo muy bello porque va impactando mucho más directamente a las personas en su entorno. Estaba como que muy nerviosa porque no podía hacerlo. Me sentía mal porque, no sé, me sentía con muy, muy mala autoestima. No sentía que iba a encajar. Muchas veces me puse a llorar porque sentía que no iba a poder con esto. Pero seguí viniendo y poco a poco me fui llenando de valor. Aprendí a socializar. Siento que me hice fuerte, por decirlo así. Y pensar que ya estoy aquí y todo lo que he avanzado, la verdad me hace muy feliz. Bueno, es que el teatro es una actividad muy compleja y muy total porque implica disciplina, implica creatividad, implica trabajo grupal, implica compromiso. Entonces, a través de los ensayos de teatro, pues la gente va aprendiendo a desarrollar todas esas habilidades. Me ha ayudado mucho, tanto en la vida cotidiana como acá, porque digamos que hemos hecho muchos talleres de diferentes temas. ¿A dónde en realidad queremos ir? Agua, luz, teléfono, internet, comida y si acaso un poco de diversión. Ayuda bastante porque uno ve las cosas que pasan afuera, tanto como discriminación ya sea económica, pues religiosa y todas las que hay, pues uno ve que no es para nada bueno discriminar a una persona por algo. En teatro todos somos iguales, esa es una de las claves de que sea un espacio de desarrollo humano donde la gente crezca tanto. Los participantes pues desarrollan una alta habilidad de escucha empática, aprenden a esperar su turno para participar, aprenden que todas las voces son importantes, aprenden que nuestro lugar de teatro es un espacio donde todo el mundo tiene derecho para ser él o ella misma. Bueno, Xochitl siempre nos dice, lo que hagan acá que les ayude en la vida. Entonces yo pienso que bueno, al estar frente a un escenario nos ayuda a desenvolvernos en el colegio, a tener más amistades, a ser más sociables. También me ayuda a no estar metida en muchas cosas, o sea, a estar metida en algo bueno, no en las drogas o desperdiciando mi tiempo en cosas que no me van a beneficiar. La verdad fue un cambio así porque estaba muy sola y ahora tengo como una familia que aprecio mucho y que me ha apoyado mucho. Pero la verdad yo me siento muy feliz de estar hoy acá. Desearía que estos proyectos se dieran más seguido, más a menudo, porque es una iniciativa que a uno lo emociona demasiado, la verdad, y te ayuda a ser mejor persona. Somos un gran equipo, entre todos nos ayudamos y vemos que alguno falla, nosotros hacemos por dónde hacer algo para que no se note y ayudarlo a salir de ahí. Están actuando, se les escucha su voz, participan de otra manera, me han contado cómo las relaciones en el colegio han cambiado a raíz de lo que en teatro han estado practicando, un nivel de autoestima muy diferente con el que empezaron, un nivel de seguridad también completamente distinto y eso me hace muy feliz.